Bienvenidos a esta trigésima cátedra de las Américas. En esta ocasión tenemos el orgullo, la alegría de poder recibir con nosotros al doctor Roberto Rodríguez, quien fuera ministro de Agricultura de Brasil y copresidente de la Comisión Interamericana de Etanol. El nombre de Roberto Rodríguez está asociado a algo que sin duda es uno de los principales hechos tecnológicos ocurridos en nuestro hemisferio, en nuestra región, no solo en los últimos años, me atrevería a decir en las últimas décadas. Yo diría que es difícil hablar hoy día de los biocombustibles y en general del desarrollo de la agroenergía y de la agroindustria sin hacer referencia a Roberto Rodríguez. Quienes lo hemos escuchado, hemos tenido la fortuna de escucharlo, sabemos cómo funde en su personalidad un conocimiento muy grande de los temas agrícolas. Recuerdo cuando nos contó su currículum y de cómo él y toda su familia, hacia sus antepasados, sus descendientes y sus colaterales, está asociada a la agricultura. Sabemos de su entusiasmo por la agroindustria, sabemos de su ingenio y de la forma en que ha desarrollado con pasión esta nueva forma energética que él con buenos argumentos no solo defiende, no solo promueve, sino que considera está destinada a cambiar el modelo energético que se desarrolla la humanidad hoy día. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder recibirlo acá, darle la bienvenida, agradecerle que haya venido a compartir sus ideas con nosotros y sin más, señor presidente, entiendo que el presidente del Consejo va a hacer una presentación, su presentación brevemente y luego le daremos la palabra. Muchas gracias.